El movimiento María Elena Cuadra publicó un libro de testimonios sobre el impacto de trabajo en las maquilas en los cuerpos de las mujeres, como las afectaciones físicas y emocionales que les dejó laborar tantos años en este sector. El libro de testimonios y fotografías sobre vivir a la maquila documenta las graves afectaciones físicas, emocionales y sociales producto de años de trabajo de mujeres nicaragüenses a quienes no se les reconocen las pensiones a las que tienen derecho. Con discapacidades de por vida por trastornos musculoesqueléticos, su historia desnuda la naturaleza voraz de un sistema de explotación que las descarta cuando su salud ya no les permite mantener los altos niveles de producción exigidos. Sus cuerpos son lienzos vivientes de la injusticia, el dolor, abandono y negligencia de empresas que actúan impunemente de la mano del Estado que debió protegerlas. Sus voces sacan a luz memorias subterráneas que llenan un vacío en la historia de las luchas laborales en Nicaragua. Esta publicación es una denuncia y un llamado a fortalecer la lucha por un trabajo digno y seguro para las mujeres. Estas son sus voces, estos son sus rostros.